hoy sí vino. Como que el día que me dejó ahí plantado. Ah, pero porque si dices que vaya mi equipo, yo vine a ver. Se da una persona aquí y yo le había dicho que era privado. Y así no se podía, entonces me fui. Pues sí, pero no me dijo nada, mira, como que yo me quedé ahí. Ah, pero como solo vine a ver. Solo vine a ver. Y entonces, como le dije, ¿va? Que al último iba a estar aquí. Pues sí, yo sé, pero me había avisar o alguien, me había avisado. Ay, como recuérdate pero... que no puede uno porque ve a la persona aquí, ¿va? Y entonces usted puede venir ahí o me da aquí, entonces iba a pensar mal. Y entonces mejor me regresé. Pues ajá, sí, yo estoy esperando y después tengo, no, pues me fui, mejor me aburrí estar esperando. Pero como le dije, aquí estoy. Yo estoy un poco tardado. Yo dije, va, que como quiera iba a estar aquí. Sí, no tienes razón. Ajá. A lo último, dijo, aquí estoy, presente, dijo. Sí, tienes razón, dime, al menos no me dé mentiras ahora. No, ¿cómo le iba a dar mentiras? Ajá, entonces yo voy a ir y yo, que es lo que quiere Carito, dije yo. Pues... sobre eso, da un poquito de pena. Ah, pero como la pena hay que dejarla un poquito uno, dijo. Por eso tenemos pena, hasta yo tengo pena, pero sí, la pena hay que hacer a un lado. Pero como por eso le digo, porque ella que fuera un lugar más solo y todo, porque es algo que da un poquito de pena decírselo, porque pues sí, siento que va, me va a molestar un poco, no sé cómo va a tomar el tema. No, ¿cómo va a creer? Sí, como sí. Dije, va, que aquí estoy y no le he mentido. Sí, y otro hubiera sido, vaya, poco importancia, pero uno no hay que hacer así. Sí, tiene razón, por eso le agradezco que haya venido ahora, en esta ocasión pues sí, hay que decir que ha venido. Y pues, vaya, ni cómo decirle lo que le quiero decir. Ah, dígame lo que usted quiera, dijo, porque aquí estamos, dijo. Es que mira, yo le digo, pídela porque uno hay que, siente pena, va. A veces, pues uno pasa, no sé si, no, no, así es, digo, no. Como ahí usted, pues yo me di cuenta que tiene un poquito de facilidad, un poco de dinero, pues le quería pedir un pequeño favor, a ver si... Ah, ¿me se puede? Dijo, ¿me puede? Pues a ver si me prestaba un dinerito ahí para una agencia que tengo. ¿Qué? ¿Se puede? Sí, sí. Ahí estamos, digo, dijo. A ver si me podía prestar a usted, porque tengo una emergencia por ahí y por eso... ¿No? Sí, por eso, dijo. Uh-huh. Sí, dijo. Ahí mandé aquí. Cuando se puede hacer un favor, y cuando no, voy a decir no. Sí, por ajá. Eso le digo, no sé si va a poder o no, por eso le sí. Me da un poquito de pena decirle. No hay pena, ya sabe. Cuando usted necesite así, dijo, dígame. Y ahí está, dijo. Ajá. Ah, a lo último, dijo. Pues es lo que me digan, dijo. Sí, por eso, como lo veo usted, por eso que pues tenía su... facilidades, bueno, el dinerito que tiene ahora y todo. Ajá, no, ajá, facilidades hay, dijo, uh-huh. Para estamos, dijo, para alguien, dijo, que supuestamente que tenga necesidad, para estamos mejor. Sí, ajá. Por eso, pero pues estoy yo, algo así. Como a veces la ¿y gente... cuánto necesitaba? Pues no, unos $50, no sé si los tendrá a la mano. Bien. ¿Dónde? Gracias, ajá. Entonces. Ya sabe, dijo. No hay más, después nos ponemos de acuerdo para... pero como le... Sí, no hay pena. Cancelamos esta cita. No hay pena entonces, por eso. Hola. Vaya pues, entonces, salud pues. Adiós. Voy a con toda la mano en bolsa. ¿Cómo? Chica, ya no va a andar haciendo trabajo. Uy, muchachos. ¿Y qué tal pues? Don Carmelo, ¿cómo estamos? ¿Van a chotear o están descansando? ¿Cómo es? ¿Por qué a chotear? Pues? ¿O descansando? No, aquí nosotros disfrutando, pues, un relax, entonces, un relax. Disfrutando del aire fresco. Pues sí, lo veo bien tipo a ustedes, los dos. Ah, nosotros... es que como bueno, y como tenemos otro trabajito ahí, pues, y le va bien a uno, pues hay que darle los lujos. Pues. Ah, qué bien, digo, ah. Porque bien tiradito, ¿no? Sí, un trabajito que nos trae. ¡Algo! ¿Así se llama? Así se llama el trabajo. Ajá, que le diga el nombre del trabajito. ¿Cómo se llama? Aviva Bobo. Pero es una organización, pues, organización es platica. ¿Qué usted? Es una empresa bastante famosa, así se llama. Pero no lleva ese al final. No. No, te la dio con ese. Y se dice algo como con tilde en la A. ¿A? ¿Ah?
Viva Bobo. Viva Bobo. Así y mire, Michito. ¿De qué lo va a hablar usted? ¿Va a hablar de negocio? Pues le podemos no, escuchar con gusto. No, podemos escuchar, pues. Quería no, saludarlo. Pues, si usted lo va a hablar de negocio, no, pues, puede, podemos darle podemos un tiempito charlar. De platicar. Y si no, mire, ahí está la vereda. Ahí está no, el camino. Solo saludarlos quería a ustedes, porque entre amigos hay que saludarlos. No, pues, eso es lo bueno. Ajá. Va, pues, entonces. Va, pues. Cuídense. Va, pues, cuídense. Hello. Ay, qué lindo, estupito, pa, ¿cómo estamos, pues? Ya cobraron el cheque, siquiera. ¿Qué pasó, Los he andado rebuscando, Vito. Ah, usted el pin, tras del pito, ¿no? No, por eso que trae usted, no, pero como han cambiado, mientras uno en la desgracia, va. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay como yo, no. ¿Cómo, mil? Él. Ay, Dios. ¿Qué es que tiene? Que solo una señora tiene y que ve el pito. Pero no, no lo mira. La por eso, desde que me junté con ustedes no he visto pisto, y por eso... Casi anda chuño, mi. No, por eso, sáquense algo, pues. No, ya compró esa. Para mí más del... La que le regalamos, pues, sí, está entero que le demos a... No, mira que esta camina 6 días sin andarla. Pues sí, se van a caer porque he andado rebuscando. No, pero yo aquí no me caigo. Un manguito me comí en todo el día. Y nosotros, la plata. No, no se ve tan mal, bobo. Le faltan algunas cositas, mato. Me falta más a este. No, fíjate que... Mira, aquí... mira la alfombra, mira. Como que es mi barba. Mario pecho peludo, mira la alfombra, mira. Es postiza, es postiza. Pues sí, ¿de cómo salió el chequecito mío, pa? Usted, mire. $1,000. A mira. Él... No, por eso sí efectivo bien, quiero, pero quiero unos pares. Pues sí, pero de los bolos de los perros. A efectivo, que a usted le vamos a pagar, le vamos a pagar en efectivo. Va, para estar firmando cheques, no estamos para eso. Fíjate qué pena me da cuando veo a Carmelo. Ay, lo acabo de encontrar. ¿Usted no sabe la empresa cómo se llama ahora? No. Dígale. A Viva Bobo. Va, dame todo el piso, entonces, ya, usted. Esa empresa yo la voy a gobernar. Ya, vamos a ver. Yo la voy a gobernar. Ya, vamos a ver quién es Viva Bobo. Entonces, pues sí. Si el acuerdo acordado, que uno se acuerda porque lo acordó, es de que habíamos quedado de darle a usted 500 tablas. 500 tablas. Y él le iba a dar otras 500 tablas. Eran 1000 tablas. 1000 tablas. Ajá. Pero me lo van a dar en efectivo. Pero, quizá. Esto. 500 tablas, démosle. No, vamos muy poquito. ¿Conforme con eso o no recibe nada? Ay, yo le digo a Carmel. Menos que hasta yo voy preso, vamos. ¿A Panteo? A nosotros la plata que tenemos ahorita. Que no a parar, pues. La plata que tenemos ahorita, nosotros lo usamos para preso. Nosotros lo usamos para preso, pero hoy lo meten, mañana estamos afuera, pues. Por como tenemos no, cash. No, pero... Este pelado. No, pero... pelado allá. Mira, chuquear en la Bartolina. Va a jeder este huevo. No, pues va, agarro los 500 pesos, pues. Limpéremelo, por favor, y... Limpe. Yo no le trago un bolseta, ándale. Entonces, 500 tablas, acepta. Espérate, ahorita voy a negocio con él. 200, 400 y 500 tablas. 200, 400. No, bicho, esta empresa no la pongan en práctica conmigo, cállate con algo más. 500 tablas o quiere ir a chuquearse a Panteo. Ah, él dice que le voy a decir. Simplemente le digo, ¿se quiere ir a choquear a Panteo o quiere 500 tablas? Me sirve para un pantaloncito o una sí, camisa. ¿Cómo me veo mejor? ¿Así con el cuello de Drácula? O... Así. Uh-huh. O así. Me está arrancando los pelos del pecho. Mire, todo pelón. ¿Cómo queda el cuello que tiene? La... Así con el cuello de Drácula. Pues sí, va, pues démosle. No me siento muy cómodo. Yo le voy a dar el paquetillo. Como que era para quitar, como que era para quitar pelos este volado. Este busca algo bueno. Mira, Ramón. Como de esto, así de chaquita. ¿Acepta o no? Sí, pero. Son 500 pesos. Por eso, pero. Entonces. Pero más después vamos a caer con algo también. O los agarra o pues que lo queden, ¿no? Que lo queden a nosotros. Y nos... Puede ir a parar a Panteo. Sin pisto. Ay, ¿ustedes bueno, creen que no, va? Pero nosotros mañana, la plata que tenemos, hoy los ampos, ay, aquí, mañana a estamos ¿quién a ver. La van a dejar? ¿A quién la van a dejar? ¿La plata? ¿Sí? Es que según él aquí la andamos. Tenemos cuenta, allí se llama la empresa Aviva Bobo. Así es de que a usted le dimos 1000 y ahora le vamos a dar 500, así es de que ahí ponemos en práctica el nombre de la empresa. Tenga
quiere o no quiere. Así se llama esa empresa. Plantas de Severino. Lo toma a la una. Lo toma a las dos. Lo toma que voy a ser socio de la empresa. Ustedes me dan liga. Pero esta empresa no funciona conmigo. Esto es como ya un... funcionó, mi rey. Ya. ¿Cómo como un adelanto nomás, porque próximamente me van a dar 1500. 1500. Ya le dimos 500 y Dios no va a esperar más. Porque la empresa sí se llama. Mire, mejor dejémoslo así. Porque el que ríe de último, pues para reírme uno. Vaya, hoy, supuestamente. Hoy ya tengo el dinero, ahora sí le puedo decir a Menchito. Me hizo falta decirle, tenga don Fausto. Don Fausto. ¿Sabes qué es otro poquito, verdad? Usted también, mire, pues pelón me tiene el pecho. Ya, es que me es alfombra, es que a mí así me gusta andar los destapados. Ay, así. Los de. Cuidado con los medios. Pues sí, antes fue un gusto haber hecho trato con ustedes, par de rateros viejos. De nada. A mí me había mandado el presidente. A Panteo quiere ir a pararme. Es un gusto, don Ramón, hacer negocio con usted. Y usted sabe que pues para nosotros ha sido un gusto también hacer negocio. ¿Saben? Este dinerito lo puedo agarrar solo porque estoy en crisis. Lo puedo agarrar y en la mano. Lo por eso, lo acepto. Ya lo agarró. No, sí lo agarré. Pero conste, ustedes andan bien tipitos, se quedaron con la mayor parte. Pero como dijo René, el que ríe de último ríe mejor. Puede tan sigo. Ajá, y así que mejor andan. ¿Qué quiere decir con no, eso? No, que se andan con cuidadito, no dejen que la tortilla les devuelta. Ni que fuéramos pistones nosotros. No fuera tortillera yo. Mire pues. Vamos a ver. ¿Y qué lo quiere decir con eso? No, ahí espérense, todo a su tiempo. Ramón. Todo a su tiempo. Lo está amenazando, Ramón. No, no lo estoy amenazando, nomás una advertencia. Peguémosle una mascada esta ahorita. Este era puro yobo. Peguémosle una estirada de camisa, tío. No me arranque los pelos del pecho. No, Ramón. Pues sí, así, ay, si ya no seriamente, la bajo, seriamente. Miren más pelo. Ah, miren, este dinerito. 500 pesos a 9500 que yo le eché facilito a la bolsa, no es nada. Mire, Ramón, usted tiene un corazón así de grande, mire. Nada. Fíjate, él los ha dejado más a nosotros. Y hasta en el corazón, dice. No es que. No es que yo lo haya dejado, sí. Ya vamos a ver quién sale siendo presidente de esa empresa. Hasta el gran hígado le ha puesto. Entonces, así, Ramón. Así es. ¿Va satisfecho o no va satisfecho? No, si yo no le voy a dar la mano, ya. ¿Va satisfecho? No voy satisfecho porque la verdad habíamos hecho un acuerdo de $1,000. Yo le he dado 500. Pero como el nombre de la empresa pues no va a quedar abajo. El nombre de la empresa tiene que realzarse, no, tiene que quedar en alto. Pero yo estoy comprando acciones también allí y al nomás yo tenga posesión allí, le vamos a dar más realce. Hasta voy a mandar a poner las caras de ustedes así enfrente. Tal vez. No, es que no, tal vez sí se va a hacer, ya. Mira, don Ramón, yo tiempo de estar hablando así, yo ya no tengo tiempo. Ni yo tampoco. Tengo un dinero que ir a gastarme, tengo las cositas que ir a comer allí, lujitos que uno se quiere dar, pues. Hay que ir a tirar maicito. Ya que uno sale de mí. No. Es, no. A tirar maicito, si no, porque sí, después. Ah, las viejas lo dejan. Mira, las viejas lo dejan a uno. Mira el cliente. Por poquito no anda chuña, mira el papi. Mira. Es igual. Mira el pantalón. Esa pía lo están consumiendo, igual. Esa pía lo le tiene. Le vendo mis zapatos. Pura albarda. Ahorita con esas 500 tablas. Mire, papi, mira Dragon Ball Z. Mira, ahí tiene el dragón. Mira. Bueno, yo no tengo tiempo para estarlo perdiendo con ustedes, ratas pulguientas, mejor me voy. Cuando tuvo necesidad de las ratas pulguientas no dijo eso. No, pero es que ustedes hicimos un acuerdo y no lo cumplieron. Ya lo cumplimos. No lo hemos cumplido. Pero usted sabe que el nombre de la empresa no puede quedar en el suelo. No, por eso. Entonces, pues, el nombre de la empresa no puede quedar. Pero ¿quién es el dueño de la empresa? No, tiene que ser uno, el presidente. Ay, bueno. No, tiene que ser uno. Nosotros hemos diseñado las reglas. No, oye. No se puede, tiene que tener. Cuando uno. No llega uno, manda uno. Y cuando no llega el otro, manda el otro. Y cuando llegamos los dos, comemos los dos. Bueno, pues vamos a ver, así que vamos a quedar. Mira, Ramón, o se retira o le hablamos a algún seguridad chero que tenemos. Si quieren, llamémosle un abogado a ver qué piensa. Llamemos a aquel. Por eso. Venga, mañoso. Se está riendo, pero después de esto te vas a lamentar. Y mejor me voy. Está leyendo chistes.
Gracias a eso tenemos pisto. Gracias a eso tienen pisto, así que tienen que acordarse de Fausto. Ahí se quedan. Rata. Hasta pin que va haciendo el oye. Mire, chiqui, ¿cómo los vamos a presentar al comedor aquí? Ay, perdón. Al restaurante. Al restaurante. Mire, pues. Hay que pedir champán. Champán, vamos a ir a pedir. Pero nada de ir a tirarle maicillito a la vieja. No, esa ya te puse. No tienes ni la parte, la tigresía. Ella ya como plateaditas aquí, mire. ¿Oíste? Supuestamente, va. Yo soy el viejo platudo, va. Ay, amor. Ahí viene el viejo platudo y se va de bol. Ay, ¿querés champán? Ay, mi amor, ¿qué vas a tomar? Un champán, vas a tomar. Aquí, ay, no, a mí me gustan las cosas finas. Ay, ay, el viejo boca abierta, comprarle lo más caro. Y es una vieja que te la usa un remón, puede ser de esa. A mí me da lástima. Yo sentí perro darle a los 500 tablas, ¿sí? Pero en fin, en fin. Él se va a conformar. Hay una hormiga en el lente, yo igual que lo va a picar sin más. Mátela, que mátela. Vamos a disfrutar. Vamos. Ahorita lo vamos a ir por aquí.